Vlogmas día 13. Como vieron, me di la queratina. Esa queratina yo la compré en Amazon y es buena, pero tiene un olor fatal. O sea, yo tenía la mascarilla, me tuve que ir para la sala para abrir el balcón y ventilar la casa porque de verdad que es bien fuerte. Necesito conseguir una que no tenga tanto químico porque de verdad que eso hace daño. Pensé que me iba a aclarar el pelo, pero no me lo aclaró, o al menos no vi que me lo aclaró. Quizás no se ve tan negro como se veía, porque hace 2 semanas atrás, ese fin de semana antes de que empezara Vlogmas, mi estilista Josué me pintó el pelo y me dio Botox. Pero no sé, siento que el Botox no me hizo absolutamente nada. No me quería hacer nada porque tenía la boda este sábado que pasó. Y usualmente si me da esta queratina que yo me pongo, me tiende a aclarar el pelo. Me lo pone como un marrón cobrizo, no sé por qué. Me imagino que es todo el químico que tiene. Y por eso lo aguanté, pero dije no, ya me lo voy a dar porque... Me la voy a dar porque honestamente se me estaba rizando demasiado el pelo por acá. Y a mí no me gusta pasarme mucho blower ni plancha. A mí me gusta tener el pelo natural. Yo me lavo el pelo como 2 veces a la semana. Como se me seque, así me voy y así me voy al trabajo. Así que no soy tan fan de estar secándome tanto el pelo, a menos de que tenga una actividad o vaya a hacer algo. O salir con mi novio o algo así. Pero nada, creo que me va a quedar bien. No me la puse tan bien porque me eché demasiado producto en la raíz. Pero de pronto me lo lave, espero que me quede bien. Estoy loca por quitármela porque se siente, cuando te echan mucho producto en la raíz, se siente como el pelo, como si el pelo tuviera producto. Y eso es una sensación bien mala. Pero nada, vamos a abrir entonces el Advent Calendar. Ok, vamos a abrir el Advent Calendar. Día 13 está por aquí. Día 13. Vamos a hacer un sneak peek. Este es el día 13. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Es como un sobrecito. Déjenme sacarlo. Es difícil hacer esto con una mano. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una mascarilla de ojos. Nice. Pero dice que huele a violet y bergamot. Tiene como un pequeño olor fuerte. No sé. A mí me encantan las mascarillas de ojo, pero me preocupa que tenga un olor bien fuerte, más ahora que a mí me están dando unas alergias raras, así que... pero me gustaría probarla. Vamos a ponérnoslas hoy. Dice... Vamos a leer las instrucciones. Dice que te la apliques debajo del ojo y te la dejes por 10 a 15 minutos. Luego te la remuevas y te masajeas... gentilmente o sutilmente para que el suero se absorba en la piel. Ok, nice. Vamos a usarla. Vamos a ponernos la mascarilla. Déjenme quitarme el espejuelo. Se siente súper rica, pero sí tiene un olor fuerte, huele a perfume realmente. Nunca me había puesto algún tipo de producto debajo de los ojos con un olor tan fuerte, pero se siente divina. O sea que
no hay plug ni para 14 ni día 15. Estaba haciendo unas cosas personales que no podía grabar. Así que hoy nos toca abrir 3 días del Advent Calendar. Y de hecho ya lo que nos falta es una semana de Vlogmas. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Marshall fue todo un fail. No conseguí absolutamente nada y no sé cómo, o sea, no conseguí nada y terminé gastando $100 y pico. Explíquenme cómo eso es posible. Para mi papá no habían tenis ni zapatos. Pude comprar por lo menos el regalo de mi suegra o parte del regalo. Me compré una pijama. Y las otras cosas eran cosas así como de comer, como polvo de cacao y esas cositas para echarle a las batidas. Me compré unas galletas keto. No es que esté haciendo dieta keto, pero las quería probar. Vamos a ver a qué sabe esto. Ya son las 8, no sé. Es interesante el sabor. No es la mejor galleta de chocolate chip, pero hay que decir que si estás haciendo dieta. Compré otra, vamos a probar esta. Estas son de birthday cake. No se ve bien, es que es de noche ya. Bueno, son las 8 de la noche. No conseguí ni nada para el intercambio que es mañana. So, yo voy a comprar una tarjeta, una cervecita. Y adentro de la tarjeta le voy a poner el dinero, porque pensé en una gift card. Pero mira, es mejor el dinero y si te sobra, pues puedes completar. Porque a veces en la gift card, si te sobran 2 o 3 pesos, se quedaron en la gift card. Así que vamos a probar estas de birthday cake. Son chiquititas estas. Wow, estas sí que son ricas. Estas sí que no parecen keto. Deliciosa. Bueno, vamos a Mall of San Juan. A ver si le consigo el regalo a mi hermana. Y nada, a papi no sé qué le regalaré, de verdad. Puedo chequear durante la semana que viene en Montelledra de... en el Marshall de Montelledra, porque yo me voy a poner la mascarilla. Anyways, vámonos. Se me olvidó enseñarle las uñas. Miren qué linda. Tengo brillito en estas dos. Y las otras son rojas, bien navideñas. Vamos a abrir entonces el Advent Calendar. El 14 está por acá. El 15 está aquí abajo también. Y el 16 por aquí. So, vamos con el 14 primero. Esto me encanta. Es un cepillo. Miren qué lindo. Y se ve que es de estos cepillos. ¿Cómo es que se llama? Wet brush. Oh, nice. Esto me encantó. Me gusta cómo se coge. Como un huevito. Esto es algo que sí le voy a dar un montón de uso. De hecho, me hace falta. Porque siempre mis cepillos están perdidos por ahí. Nice. El día 14 estuvo súper. Esto es algo bien útil. Vamos entonces con el 15. Que el 15 está aquí abajo. No sé qué es. Vamos a ver qué es esto.
Body Soufflé. Yo creo que esto es una crema. Ouch, me guayé. Yo creo que esto es una crema de cuerpo. Vamos a abrirla. Ah, está cerrada. Vamos a ver. Ahora, sí, esto es una crema. Huele rico. Tiene mucho perfume para mí. Mi piel es bien sensitiva y yo no puedo usar cremas así tan... con tanto perfume. Pero se siente rica. Huele rico. Lo único que tiene mucho perfume. O sea, esto es algo que... en realidad no voy a usar. A menos de que la use para las manos, sería una opción. Vamos a abrir entonces el día 16, que es hoy. Esto es el día 16. Mira acá. Esto es como otro sobrecito. Ah, esta es una mascarilla, pero esta es de cara. La otra que nos habían traído, me había traído, era de los ojos. Esta es de la cara completa, pero es un sheet mask de eso. No lo voy a hacer hoy porque me quiero acostar. Mañana entro temprano a trabajar. Pero no las podemos poner mañana. Así que nada, con eso concluyo Vlogmas día 16. Las veo mañana. Buenos días, bienvenidas a Vlogmas día 17. Estoy de camino al trabajo y hoy era lo de ponerse el ugly Christmas sweater. So, como no conseguí ningún sweater ayer, me puse como una camisa de manga larga. Y me voy a poner por encima este jacket de Santa Claus que yo tengo. Este jacket yo me lo compré en el 2017, maybe. 2018. No, 2017 for sure. Y sale en uno de los Vlogmas que yo hice, que creo que fue uno que fui con mi hermana a comprar a Marshalls. No me acuerdo si fue en Ponce o algo así. Es este jacket de Santa. Tiene gorrito. Tenía una bolita aquí, pero no sé qué pasó con la bolita, pero es lo único que tengo. Debería cortarle este hilo para que no se vea tan mal. Es que no me voy a poner el gorrito de anyways, lo voy a usar así. Es como si fuera un cape, como una capita. No sé cómo eso se dice en español. No es una estola, no sé. Me dejan saber abajo en los comentarios porque de verdad que no tengo idea. Pero me voy a poner entonces ese abriguito por encima porque es lo más que tengo, como si fuera un ugly Christmas sweater. Está feito, pero a mí me encantó, estaba bien cómico para ese tiempo. Y la realidad es que desde que me lo compré, usualmente lo tiendo a usar la última semana de Navidades. So, todos los años lo he usado para el trabajo. Así que estoy poniéndome mi aceitito en las uñas en lo que estoy en la luz. Vamos a abrir día 17, que está por acá. A ver qué es esto. Son unas pestañas. Yo no utilizo pestañas postizas, pero... bueno, yo utilizo extensiones de pestañas, pero este tipo de pestañas no las utilizo. Pero para alguien que las utilice, pues viene bien. Hola chicas, bienvenidas a Vlogmas día 18. Estoy casi llegando a mi casa, ya estoy saliendo del trabajo. Son como las 4 y media, casi 5 de la tarde. Voy corriendo rapidito a darme un bañito, a arreglarme el pelo, porque hoy es, bueno, a las 4 y media es que empezaba la fiesta de mi trabajo, pero me imagino que todo el mundo va a llegar un poquito más tarde, así que voy a ir a la fiesta de Navidad del trabajo. No creo que grabe, pero si acaso grabo algo, le pongo los clips aquí. Si no, pues nada, nos vemos ahorita para poder abrir el Advent Calendar. Ya estos vlogs se están volviendo bien repetitivos. La realidad es que así es la vida, lamentablemente, o por lo menos mi vida. No es nada interesante. Lo que hago es trabajar, estar en mi casa, limpiar. Y si acaso salgo al mall a comer, no es como que algo divertido o extraordinario lo que haga. Así que honestamente
No sé ni tan siquiera si vaya a grabar en la semana. Probablemente grabe Nochebuena y obviamente el día de Navidad, pero en la semana yo voy a trabajar de lunes a jueves. So, no voy a hacer nada porque voy a estar en turnos de 12 horas. So, cuando llegue por la noche, no hay mucho que pueda hacer. So, nada, las veo si acaso ahorita en la fiesta del trabajo. Si es que grabo algo, pero no lo prometo. El día 18 está por acá. Están vueltos, vamos a ver qué es esto. Es una crema de manos, otra crema de manos. So ya tenemos dos cremas de manos. Este es otro olor, este es Violet Bergamot. Pero creo que es innecesario si ya nos habían dado una, porque dos cremas de manos. Hoy no grabé nada, pero vamos a abrir el Advent Calendar día 19. El día 19 está por aquí. Esto es un sneak peek, está envuelto. Así que vamos a ver. Es un body wash. Ok. So, teníamos un body oil y esto es un body wash. So nice. Tiene el mismo olor, básicamente. Este es Raspberry Orange Blossom. So me imagino que huele un poquito más como floral y un toque cítrico. Huele bien. Yo usualmente no uso body wash y mucho menos con mucho olor. Pero esto está bueno para cuando uno se va de viaje, tener el travel size. Dudo que grabe esta semana porque de lunes a jueves trabajo 12 horas o probablemente esté muy cansada y no tenga nada interesante que grabar, pero de seguro las veo en Nochebuena, Vlogmas día 24, que va a ser este viernes. Así que nada, si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse a mi canal, apretar la campanita para que YouTube les notifique cuando subo un video. O sea, las veo el día 24. Besos.